Hey, ¿qué onda, banda? Soy Roy de Wabonando Bikers, espero que se encuentren muy bien. Yo hoy voy a hacer el review de esta moto, que ya hay un chingo de reviews de esta moto, pero es que estoy impresionado porque hace poquito subí una publicación donde puse una R15, puse la RC390, puse la NS200 de Bajaj, puse la Tekken 200 y puse mi Ducati Monster. Y a la gente le di a escoger qué prefieren, con cuál se quedarían. Y los muy hijos de su puta madre dijeron que quieren la RC390. Hubo más gente que quiere la RC390 que una Monster. Neta, no puedo creerlo. O porque esta moto es muy buena, es muy chingona. Porque también estaba la R... Bueno, ya la R15 nadie la escogió, o sea, nadie la quiere. Perdón, chupón, nadie quiere tu moto. La NS200, pues es una moto, pues así, chingona, que según yo también es muy buena. Pero la RC390, ¿por qué la gente quiere la RC390? Es muy robada, si traes una Duke es de chacas. Entonces, ¿de qué se trata? Verte de chaca, pero fresón, estilo diferente. Entonces, pues empezamos con este review. Contamos con un motor monocilíndrico. Para los incultos que no saben de este desmadre, tenemos un motor de un solo cilindro, un solo pistón, con 4 válvulas, 2 de admisión y 2 de escape. Como tal es un 390, según. Pero esto es por llamar la atención, por mamalones. Ya saben cómo es todas las pinches marcas hacer sus mamadas. Porque es un 373. Es un 373 y tiene 44 caballos de fuerzas a 9500 revoluciones. Contamos con 35 Nm a 7500 revoluciones. Esto quiere decir que tiene un torque mamalón. ¿Por qué tiene un torque mamalón? Tiene torque mamalón porque es monocilíndrica. Como saben, las monocilíndricas tienen un torque un poquito más mamalón, más fuerte que una bicilíndrica, una tetracilíndrica, ¿no? Tenemos un sistema DOC. ¿Qué es DOC? Creo que ya lo explicó una vez Blitz, pero voy a volver a decir, ¿no? Un DOC es doble árbol de levas a la cabeza. Y se preguntarán, oye, ¿vas a decir más fichas técnicas? ¿Qué pedo con la moto? No, la neta es que qué hueva, ¿no? Hablar de fichas técnicas. ¿Ustedes quieren verme correr esta moto? ¿Quieren ver si levanta? ¿Cuánto tiempo te tardan en levantar los 100 kilómetros por hora? ¿Si es buena? ¿Si es chaca? ¿Qué pedo con ella, no? Algo que voy a destacar, hablando físicamente de la moto, es que contamos con su... Pues así que su cuadro, ¿no? Su cuadro es muy bonito, la verdad. Es de las cosas más hermosas que tiene la moto, es el cuadro. Y me gustan más también las Duke. El cuadro se alcanza a apreciar más. No sé, se me figura como una pequeña Monster en naranja y más pequeña, ¿no? Hablando con respecto al tanque. El tanque es súper, súper, súper delgadito. Físicamente es bonita. Es fina. Tiene para mí lo que es KTM, es tipo... No sé, para esas personas que sepan y que les gusta un poco la pintura y eso, no se conocen a Picasso. Tiene unas madres así como muy... Así como, no sé cómo explicar esas mamadas, ¿no? Muy... O minimalista, no sé. Unas mamadas así muy raras. Me gusta. Los colores, obviamente naranja, resaltan que es una KTM. Entonces, para toda la gente que quiere comprarse una moto de estas, pues vean el review y veamos qué pedo. Y bueno, pues amigos, así se verían montados en una RC390, midiendo aproximadamente 1.70 centímetros. No soy una persona muy alta. Digo, más alta que otros motobloggers. Más chaparro que otros motobloggers también. Entonces, pues amigos de Huevoneando Bikers, ya no esperen más. Vamos a darle la vuelta a esto, vamos. Pues amigos de Huevoneando Bikers, ya vamos a trepar nuestra cosa. La primera sensación es que es una tabla el asiento. La posición es demasiado racing. Sí, está muy racing esta cosa, me siento como que no. Ay papá, Ya tenemos pata arriba, todo chingón. Y bueno, pues ahí tenemos al buen Dani. Vamos a ver qué onda primerita. Se siente alta la moto. Vamos a ver qué show. Oh, la siento muy alta y neta, siento que estoy sentado en un pedazo de metal. Horrible, horrible. A ver los espejos. Están bien, lo siento muy alto. Bueno, vamos a ver qué pedo. La siento muy alta la moto, A ver, vamos a ver qué pedo. Vamos a ver si... Se alcanzo los 100 aquí, ¿no? Sí los alcanzo, ¿no? Chingue su madre la vida, ¿no? A ver. Vamos a ver el cambio, chingones. Vamos a cerrarnos la careta. Y empezamos a ver qué pedo, ¿no? Primero vamos a empezar a ver si es ágil para meterse entre los carros. Revolucionando la cabergas. Chingón, me meto ahí entre esos dos carros. A ver, la señora no se ve pendeja, ¿no? Vamos a darle. Policías, chicos malos. Ah, pues son los de la UNAM, ¿no? Esos güeyes no cuentan, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Eso. Sí, jala sabroso, ¿eh? A ver, vamos a rebasar por la derecha. Sí, mal plan. Frenos, a ver. Ah, le falta freno de enfrente un poquito, ¿eh? No, le falta más huevos de enfrente. En los frenos. Vamos a ver qué pedo. Suspensión.
rico, papá, rico. Ahí está, frenos. No, no me gustan los frenos, le falta huevos. Tienes que frenar más con motor a veces para que te sientas que te responda, sino como que no, no te sientes seguro de que vaya a frenar chingón. Ágil, ¿qué tal? Pues sí, la agilidad creo que sí, Vamos a ver qué pedo. Me meto por la izquierda, por la derecha, por la izquierda, por la derecha. Izquierda, 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 va. Izquierda, después derecha. Así chingón, verga. Sí, está ágil. A ver acá, acá. Eso. Sí, me gusta, me gusta. Ahí están las cámaras de velocidad, pero están más cerca del pedo. Sí, de por sí la suspensión. Mira, la suspensión es dura. Y el... ¡Ah, cámara, muévanse! La suspensión es dura. Y luego el pinche asiento es un pinche pedazo de metal asqueroso. Pues no. Pero me gusta esta sensación deportiva. Pero la verdad sientes que traes una moto muy pequeña. O sea, eso es lo que percibes cuando te sientas en esta moto. Es una sensación de moto pequeña. ¿Por qué? Porque las dimensiones de la moto sí son, no sé, es muy delgada. A ver, suspensión, quiero probarla. No mames, está de la verga. Pero está divertida. Está divertida. Y se ve que para andar en curvas reviradas. Oh, me encanta decir reviradas. Para moverla no la siento tan ágil como otras motos. No sé, y fíjate, yo, bueno, del review que hice de la GSX600, la sentí un poquito más, con más movilidad, con un poquito más ágil, ¿no? Y esta como que no la siento tan ágil. A ver, suspensión, no, estás cabrón, asqueroso. Los espejos, pues alcanzas a ver bien, creo, No sé si son mucho desmadre meterse entre carriles con esta moto. Ah, jala bien. Pero, bueno, ahorita vamos a la parte de dar la vuelta aquí, ¿no? Vamos a tratar de simular como más de ciudad, ¿no? Que tienes que ir parándote, meter primera, segunda y así. Ah, así está de la verga andar así, ¿eh? La posición sí es muy racing. Vamos a ver qué tan fácil es meter neutral. Fácil. No, el freno delantero le falta huevos, no me gusta cómo agarra de enfrente. Le faltan huevos. El de atrás también como que no me da esa confianza, la verdad, ¿eh? Pero bueno, como tal, la moto es se siente muy pequeña. Ya estando arriba, les dije que era un poquito, que la sentía alta. Como que yo creo que por lo mismo de que tal vez el centro de gravedad está un poquito más arriba de lo normal, no sé, comparándolo tal vez con la 250, la Honda que ya probé, y la R15, ¿no? Vamos a intentar de aquí a 100. Estamos en 20, ¿no? 100, vamos a ver. Sí da huevos, ¿eh? ¡Oh! ¡Rico! Sí, tiene con queso. Tiene con queso, Ruido, pues ya saben que esta moto, como tal, su ruido de todas las monocilíndricas, soy feo. Soy feo porque pues no soy nada. Soy un pinche ruido raro, ¿no? Todas las monocilíndricas no me gustan sus sonidos. A ver, vamos a ver qué pedo aquí. Me voy a dar chance este taxista. Sí, vamos a rebasear, papi. Dale, niña, dale, niña, vamos. Vibraciones, si se sienten las vibraciones, como eso de, a ver, abajo de 3000 revoluciones se empiezan a sentir, mejor dicho, abajo de como 3500 se alcanzan a sentir. Los rebases sí tiene con queso. Como tal, el tablero a mí no me encanta tanto, como que le falta más algo al tablerito. Está muy, o sea, tiene muchas cosas, ¿no? Muchas mamadas ahí. O sea, está vergas porque tiene muchas mamadas que te dicen qué pedo. Pero como tal, así no me gusta tablero. Yo sé que es parte del concepto de KTM. Y digo, por algo KTM también ha estado avanzando mucho en sus ventas y eso. A ver, el sonido aquí. Sí le hace falta un poquito más. Como les digo, el sonido no es lo máximo, no es su fuerte. Aquí empieza a vibrar. Digo, a las 3000 revoluciones empieza a vibrar. Yo me imagino que si la matas con un segundazo de subida y con 3000 revoluciones, puta, te sientes que te vibra hasta los huevos. Y bueno, ¿a qué onda? Me voy a dar chance, vientos, gracias. Agilidad, vientos. Ah, sí. ¡Oh! Mira, te indica para que no seas pendejo y la vayas a cagar, ¿no? Bajo la pata, se prende el check-in y dice side stand down. O sea, la pata lateral está abajo. El asiento también es algo que me encanta, ¿no? Es un asiento así como... Es como parece tipo solo seat. La máquina realmente no tiene un sonido muy espectacular. Los plásticos se ven de súper buena calidad. Y bueno, pues la verdad es que esta moto está prácticamente nueva. Nueva. Muy bonita la niña. Y bueno, algo que caracteriza a esta RC390. Estos dos ojos. Yo los veo muy bonitos. Y estos cuartos. No, la verdad es que el diseño es muy verga de esta moto.
O sea, ya sé que andas, van a decir, no mames, hablaste puras cosas culeras, pero también hablé cosas chidas de la moto. Se siente maciza, ¿no? Se ve buenos terminados. Ah, otra cosa que he escuchado mucho de estas motos, para los güeyes que conozco que tienen motos de estas, que les caga estar aquí limpiando, porque aquí se mete mucha mugre, mucha basura, que es un desmadre estar limpiando en esas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vieron qué onda. Y esta moto tiene un precio aproximado en el mercado de... Dani, ¿cuánto cuesta esta moto? 105. Y bueno, pues esta moto tiene un precio aproximado de 105 en el mercado. Si se quieren comprar una 390, pues ya saben qué pedo. Es una moto delgadita, una moto ligera. Le falta un poco de agilidad para mi punto de vista. Y la cuestión de los frenos, pues sí. Sí le hace falta un poco más de huevos en los frenos. Hace monocilíndrica, recuerden que vibra un poco en bajas revoluciones. Entre 3000 revoluciones, como que le pesa, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado todo. Soy Rubén Buenado Biker, Rubén Seguros. ¿Qué es lo que no te gusta de esta moto, güey? Es que hasta ahorita no hay nada que no me guste de esta moto. Yo creo ¿De que... plano? ¿Te fascina? ¿Te encanta, güey? Sí, me fascina. Para llevar copiloto, ¿qué tal esta moto, güey? Pues, no sé, el copiloto no se ha quejado hasta ahorita. Oye, güey, tú estás muy alto, güey, ¿no te incomoda como que la posición, güey? No, de hecho, la altura es de 720 milímetros. Siento que está bien para mí. Eso es todo. ¿Cuál es tu velocidad punta que has alcanzado en esta moto, güey? Pues, no mucho, siento... como 145 kilómetros más o menos. ¿Tu chica está a gusto sentándonos en ese pedazo de fierro, güey? No se ha quejado hasta ahorita, pero dicen que es muy incómodo. Ok, perfecto. Bueno, pues Dani, prácticamente sería todo. Para la gente que quiere comprarse una RC390, ¿sí la recomendarías como una primera moto, güey? Como primera moto, como dicen todos en todos los videos, yo creo que no. Porque lo primero que te va a ganar es el peso. Es más pesada que una 125 o una 150. Claro. Entonces ahí creo que no te sería tan buena idea. Ok, perfecto. Y en cuestión de... Ya ves que esta moto dicen que es muy robada, güey. Es de chacas, güey. Bueno, es la de chacas fresas, ¿no? Porque la de chacas es la Duke, ¿no, güey? Es la Duke. O sea, tú eres aquí el fresón, güey. Sí, entonces, chacas. ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Te sientes inseguro con esta moto? Sí. Sí, bueno, de hecho no es una moto que puedas andar trayendo a todos lados, ¿no? Por las estadísticas. Uh-huh. Mejor nada más la usas para viajes de fin de semana, para ir a Tres Marías. O para, no sé, salir el fin de semana, no la usas como motocicleta de todos los días. Perfecto, Dani. Ya por último, la bondad de la moto, lo mejor, lo que más te gusta de esta moto. Hasta ahorita la velocidad. Siento que tiene muy buena potencia. Perfecto. Para, o sea, de la segmento de cilindrada media, de 300 y así, creo que es de la más veloz que hay ahorita. O sea, ¿que tú crees que te puedes chingar una R3? A una R3, según las estadísticas y las gráficas, sí. ¿Una Ninja 300? También. ¿Una Ninja 400? Esa sí está por verse y la Ducati definitivamente no. No, bueno, espérate. A lo mejor en curva sí, pero... muy verga, ¿no, güey? Bueno, ya. Esto es para hacer... La Dominar 400, güey, que tampoco es 400, es como 300 y cachito, una mamada. La Dominar, no sé, la verdad no he visto nunca en YouTube un video de la RC contra la Dominar, pero siento que ahí se van porque la otra es mucho más pesada. Aunque tiene más caballos, o igual, creo que está andando por los 40, uh-huh. Pero creo que pesa mucho y eso puede hacer que... Pues es el ganador. Que ahí se vaya, ¿no? Ahí sí no sé, no te sabría decir en esa. Perfecto, bueno, pues amigos de Huevonando Bikers, y era todo. Soy Roy de Huevonando Bikers. Rueden seguros, bye.